¡Holi! ¿Cómo andan? ¿Cómo están? Deseo que muy, pero muy bien. Hoy voy a grabar un video charlando, conversando un ratito con ustedes. Hoy tenía programado grabar un video muy especial, muy especial. Por favor, que no los carcoma la ansiedad. Pero pasaron cosas. Pasaron cosas que arruinaron mis planes, así que bueno, no pasa nada. Ese video estará para la próxima semana. Quiero aprovechar que voy a estar en casita hoy. Tengo que hacer un par de cosas, pero bueno, tengo ganas de darme un poquito de amor. Todos estos días estuve tratando de enfocarme un poquito más en mí. El otro día me puse súper bella, me puse a sacarme fotos para cambiar la foto de acá de YouTube y también para meterle un poco más de onda a Instagram, porque bueno, ya estoy ahí y me tengo que acostumbrar a usarlo. Y yo soy re vaga para sacarme fotos. Me da mucha fiaca sacarme fotos. Me encanta, pero es como que tengo que arrancar y me cuesta. Así que bueno, nada, todos estos días estuve dándome amor, cariñito. Hoy ya tengo el pelo súper cochino, por eso quizá me lo ven como medio raro. De este lado parece que tengo como un chichón. Recién me estaba mirando, medio raro el pelo, porque está sucio. Así que voy a aprovechar para probar alguno de los productos que tengo por acá, que ahora les voy a mostrar. Y nada, vamos a conversar un ratito. Pueden prepararse algo para comer, para tomar o simplemente hacer sus cositas y escucharme a mí de fondo. Les cuento, me volvieron a mandar productitos de Somo Flow Shop. ¡Bien! Eso significa que están contentos conmigo. Lo agradezco un montón. Aparte, a mí me salvan la vida de tener que ir a comprar estos productos que yo realmente consumo. Me los mandan y estamos todos contentos. Así que bueno, antes de empezar, les voy a mostrar lo que me mandaron. En primer lugar tenemos esta mascarilla de acá de Otowil que en mi vida había visto. Esta es una máscara energizante en tela. Dice que tiene textura cremosa y estoy muriendo por probarla. ¿Ustedes la conocen? ¿La vieron alguna vez? ¿La probaron? Yo honestamente no. Así que bueno, hoy la voy a estar probando en un ratito. Así que vamos a ver qué onda. No sé qué promete nada. También tenemos por fin una nueva ampollita para poner a prueba. Esta es de Fidelité, es la de complejo nutritivo instantáneo. Y también me da curiosidad si va a ser buena como las que siempre le recomiendo, la de Argan, la que es como amarillita. Bueno, tengo ganas de ver si es tan buena como esa. Por otro lado tenemos este de acá, que miren el formato en el que viene. Es súper, súper raro, es como una capsulita. Y es un tratamiento capilar multifunción. Dice Bubble Shock 10, promete 10 cosas como muy importantes. Entre ellas que es un producto anti-age, que repara, nutre. Así que ahora estoy en duda de si probar este o probar esta ampollita. Yo creo que vamos a ir por esta porque nunca la había visto. Mi vecino está con la música, todo lo que da ATR. Espero que no lo estén escuchando y si lo están escuchando, perdón. También me mandaron una crema para peinar que, wow, o sea, el tamaño es enorme. Es muy, muy grande. Trae 250 mililitros. Este es de Fidelité también, como la ampolla. Y es de la sagrada línea de Argan, que ustedes saben, que yo amo. Amo, amo, amo. Principalmente por el aroma que tiene, que es una delicia, o sea, es exquisito. La gente que ya conoce este producto o algún producto de esta línea, siempre me lo dice, tipo, Belu, el aroma que tiene eso es una locura. Yo soy pésima para describir fragancias y este tiene como un aroma muy particular, entonces no sabría decirles a qué es, pero es muy rico. Me viene genial. ¡Ay! Hago lío. Me viene genial tener una crema para peinar porque últimamente, les dije hoy en una historia que grabé para Instagram, últimamente mis acondicionadores es como que, no sé, vienen feos, no me desenredan, no me acondicionan el pelo. Y cuando lo voy a peinar lo tengo que hacer con mucho cariño porque si no lastimo el pelo. Así que esto está genial como para terminar, digamos, la rutina. Y por último tenemos un protector térmico que, mamita querida, me está volando la cabeza. Estoy ansiosa por probarlo y todo esto me llegó ayer. Dice que es un protector térmico capilar, también de Fidelité, trae 120 mililitros. Y dice que es anti-age, o sea, previene el envejecimiento del cabello. Se ve súper prometedor, también tiene óleo de argán, obviamente porque es de la línea de argán con un aroma delicioso, como les estaba diciendo. Y ustedes me recomendaron un montón el de Fidelité, pero el que es como transparente con la tapita violeta, o creo que es todo lila, todo violeta.
Y yo ese lo conozco porque siempre me lo ponía mi peluquera. Y me encanta, también tiene un aroma delicioso. Pero bueno, cuando yo vi este de la línea de Argan, dije no, me voy a ir por este porque yo sé que puedo terminar amándolo. Así que también ya lo vamos a estar probando porque no lo conozco. Les pedí productos que yo no conozco, que nunca había visto así a mi alcance, para ver qué onda, para ver si me siguen sorprendiendo gratamente. Y bueno, claro que les voy a dejar por pantalla escrita toda la información importante por si quieren adquirir estos productos. Me los mandaron, como les dije, de Somo Flow Shop. Ellos tienen precios mega accesibles porque tienen ventas a precio mayorista. También tienen envío gratis a todo, pero todo el país. Así que eso está genial porque no tenemos que gastar en el envío. Que a veces eso duele, porque vieron cuando uno compra por internet queriendo como ahorrar un poquito, pero a veces te sale más el envío que otra cosa, así que eso está bueno. Y también con mi cupón, que es BEL, van a obtener sobres de regalo, así que pueden pasar a aprovechar. Ya les digo, tienen muchos, pero muchos productos, tanto capilares como para la cara, mascarillas, de todo, lo que necesiten. Y con muy poca plata se van a poder comprar una banda de cosas. Ahora sí, voy a proceder a hacerme algo en este cabello. No sé si ponerme este de acá, la bombita o la ampollita. ¿Qué opinarán en este momento, no? No voy a hacer una encuesta en Instagram porque si no tengo que esperar, pierdo el tiempo y se me va el sol. Así que voy a tomar yo la decisión y me voy a hacer esta de acá porque me da mucha, mucha curiosidad. Traje el celu para ver el modo de uso. Acá pueden ver que estoy en la página de Somo Flow Shop. Es re intuitiva de usar, es re fácil, pero en todo caso si no la entienden y quieren comprar, en mi perfil de Instagram tienen un Reels donde les muestro cómo comprar súper súper rápido, van a ver que es re fácil. Y bueno, acá dice los 10 beneficios que tiene. Rejuvenece el cabello, nutre y repara la fibra capilar, evita la resequedad del cabello dejándolo suave, protege contra los rayos ultravioletas, controla el frizz, aplaca el volumen, aporta brillo extremo, alisa el cabello, wow, dejándolo sedoso, devuelve al cabello su vitalidad y esplendor original, realza el color y recupera el movimiento y soltura natural. Wow, o sea, todo eso promete este producto de acá. Ahora tengo las expectativas como allá arriba, así que ya mismo vamos a aplicarlo. Me voy a lavar el cabellito y vengo. Ahora sí, me lavé con este shampoo que también es de Fidelité, de Color Master. También lo pueden conseguir en Somo Flow Shop. Y es un shampoo neutro que básicamente en criollo lo que hace es limpiarte el pelo como más en profundidad que los shampoos tradicionales, convencionales. Se supone que elimina, barre, quita toda la grasitud que podemos llegar a tener en el cabello para que el producto que voy a poner ahora, ya sea una ampolla, algún tratamiento, no resbale y logre penetrar la fibra capilar. Si me ven un poquito más colorada es porque me lavé el pelo en la pileta con la cabeza así y encima me lavé con el agua caliente que me hace mal a la carita. Ahora tengo la melena de león, así es como quedó. Me encanta ese shampoo neutro porque no es tan agresivo con el pelo. O sea, no siento que me lo deje tan como una virulana y el shampoo neutro suele ser como muy fuerte, muy muy fuerte. Es como lavarte con detergente, cumplen la misma función. Y este no me deja esa sensación, así que me encanta. Vamos a abrir la bombita. Así es como se ve, esta no hay que mezclarla con nada, se aplica así directamente en el pelo. Tiene un perfumito re suavecito y se me hace que trae muy poquita cantidad. Así que ahora vamos a ver qué onda, si logra cubrir todo el pelo. Y bueno, paso a preguntarles, a contarles y a preguntarles porque necesito de su ayuda, de su opinión. Tengo en mente, estoy pensando hace un montón, hacer un sorteo. Todavía no sé si por YouTube o por Instagram. Creo que por Instagram es más fácil, no sé cómo se hace un sorteo. En mi vida hice un sorteo claramente. Pero tengo muchas ganas de hacer uno en modo de agradecimiento con ustedes. Yo sé que los sorteos son un poco injustos, o sea, no injusto, como todo sorteo, van a participar un montón de personas y va a haber uno, dos o tres ganadores como mucho. Pero bueno, no voy a hacer un solo sorteo en toda mi vida, claro que no. Una vez que empiece y aprenda, voy a intentar hacerlo más seguido. Pero bueno, me gustaría saber qué les gustaría que sortee.
¿qué les gustaría que venga incluido en el sorteo? Que esté a mi alcance, no me van a decir una moto, un auto, tampoco me descansen. No, claramente no me va a dar el presupuesto. Pero yo tenía pensado ponerle, che, no me estaría gustando la sensación que me da, Cuando yo me pongo una ampollita, es como que me la aplico y desenreda, es lo que siempre les digo. Y esta no me está desenredando hasta el momento, pero no voy a jugar, no voy a jugar todavía, voy a seguir aplicando. Les decía que yo tenía ganas de ponerle productos de skincare, obviamente para todo tipo de piel, porque yo no sé a qué persona le va a tocar. Y si pongo productos de skincare, tiene que ser para piel seca, para piel grasa, para piel mixta, para piel con tendencia acné, tiene que ser para todo tipo de piel. Así que tenía ganas de ponerle algo de skincare, también tenía ganas de ponerle algo de maquillaje, obviamente, de lo que yo siempre suelo usar y recomendarles, de distintas marcas, de catálogos, de farmacia, alguna crema para el cuidado corporal, no sé qué más le podría poner. También cosas de cuidado del cabello, no sé, mascarillas, ampollitas, todo lo que ustedes se imaginen o crean que va a quedar bien en el sorteo o que les gustaría ganar, díganmelo, así yo lo tengo en cuenta, lo voy a ir anotando, lo voy a ir comprando de a poco y una vez que tenga la cantidad de productos que considero que va a estar bien, voy a hacer el sorteo. Igual todavía, como les digo, no sé si va a haber un ganador, dos ganadores, tres ganadores, ganadoras, no tengo idea. Y por otro lado, tampoco sé qué aplicación o qué página usar para hacer el sorteo. Díganme también, por favor, ustedes denme una mano, que bueno, también quizá conocen más de redes, de Instagram y eso hace más tiempo que yo. Y quizás vieron en algún otro creador, creadora de contenido y la tengan más clara. Porque yo no tengo ni la más pálida idea. Y bueno, espero que salga todo bien. Porque yo veo bastante seguido que cuando las personas hacen sorteo, se arma lío. Se arma lío porque hay desentendidos. Mucha gente obviamente no está pendiente constantemente a lo que vos estás subiendo, publicando, contando. Y quizá hay un par de personas que se pierden el día que vos anunciás el ganador y después piensan que estafaste y que en realidad el sorteo nunca se hizo, que nunca entregaste el premio. También escucho en TikTok que cuando hacen sorteos la gente les manda mensajes diciéndole yo quiero ganar, yo me lo merezco por tal y tal cosa, yo no tengo y me vendría re bien, cosas así. Ay, Dios mío, yo tengo terror, gente. Yo tengo terror de cómo puede llegar a resultar, es como que me entusiasma un montón, pero al no tener experiencia va a ser como muy loco. No, me desenreda el pelo, lo siento muy tieso, odio sentir mi pelo crocante, Dios mío. Encima, siempre que grabo que me estoy haciendo cosas en el pelo, parece que lo hago re brusco, y no sé por qué se ve así, pero yo les juro que trato con un re amor a mi pelo. Y parecía que traía poquito producto, pero me está dando bastante bien para todo el pelo. Y yo no lo tengo, wow, qué largo. Pero sí tengo mucha, pero mucha cantidad de pelo. Mi peluquera siempre me dice, Belu, cuánta cantidad de pelo que tenés. Así que va bastante bien. Si tienen pelo corto, quizá les alcance para dos usos. Así que bueno, nada, por favor ayúdenme con el tema del sorteo. Yo les voy a ir contando seguramente. Y también, quédense tranquilos, tranquilas, que si llego a decidir hacerlo por Instagram, yo siempre tengo en cuenta que hay mucha gente que no tiene redes sociales. Ustedes acuérdense que yo no tuve redes sociales por muchísimo tiempo y me daba una bronca cuando veía algún creador, algún sorteo de lo que sea y sí o sí seguíme en mi Instagram. Y yo tipo, no tengo Instagram, ¿cómo voy a participar? Y te decían, créate uno, no importa, sin foto y seguime igual. Y te da bronca. Así que ustedes quédense tranquilos. Yo sé que hay gente que no tiene Instagram, no tiene ganas de tener Instagram. Y me parece perfecto. Perfecto. Porque yo desde que tengo Instagram confirmo más que tenerlo es dedicarle tiempo para boludear. Que te consume tiempo y es algo que no me gusta, que a veces digo, Belén, controlate. Y eso que no sigo a nadie, porque ustedes verán que yo sigo a muy poquitas personas y trato de seguir la menor cantidad posible de gente para no entretenerme mirando historias y ese tipo de cosas. Trato de seguir la menor cantidad de páginas que venden cosas porque si no me genera muchas ganas de consumir.
Ay, Dios mío, mamita querida. Pero bueno, también tiene su lado bueno, obviamente, y es que yo la tengo mucha, pero mucha conexión con la gente. Hablamos todos los días, yo las respondo con audio, me preguntan sobre algún producto, les mando fotos, nos quedamos hablando. También ayuda a que yo les pueda contar cuando hay nuevo video. Tiene muchos, muchos beneficios. Bueno, que también puedo trabajar con más emprendimientos, que antes no era tan fácil porque se tenían que comunicar por mail, era todo como un lío. Pero bueno, tiene como todo, ¿no? Su lado positivo y su lado negativo. Ahora sí, ya se me terminó todo, pero todo el contenido del producto. Y siento mi pelo duro como una piedra. Ustedes saben que aunque a mí me manden los productos, yo siempre, pero siempre voy a ser honesta y les voy a decir, este producto me encantó o este producto, gente, yo no lo recomiendo. Por lo menos en mí no me funcionó, no me resultó. No les voy a decir, vayan y corran a comprarlo si no vale la pena. Pero todavía no podemos juzgar en este caso, porque la idea es ver cómo queda cuando el pelo se seca. Hay que darle su tiempo para que actúe, que el indicado son 15 minutos. Así que bueno, yo ya lo apliqué, lo distribuí. Ahora me voy a poner la gorrita y vamos a esperar que actúe. Me acerqué para mostrarles que de nuevo estoy con la alergia en este ojo. No sé si ustedes lo verán. No, no creo que lo vean porque me da el sol acá y tipo acá no. No creo que lo vean. Pero ustedes no saben lo que me molesta mi pobre ojo. Hace un montón de días que estoy igual. Y antes de ayer, creo que fue. Hoy es jueves. Antes de ayer creo que fue, me maquillé. Y ya tenía el ojo así. No me tendría que haber maquillado. Pero es como que tenía ganas. Tenía ganas de maquillarme. Y dije, bueno, ya fue, mamita. Maquillate si tienes ganas. Y creo que lo empeoró un poquito al asunto. Les quería mostrar este bebé de acá. Porque me hice un maquillaje dorado. Les voy a dejar por acá las fotos. Porque no toda la gente tiene Instagram o me sigue en Instagram. Y no las han visto probablemente. Me maquillé de dorado. Que nunca me había maquillado de dorado. Y hace un montón de tiempo me había comprado este delineador de acá. Este es el famoso delineador que tanto querían ver, averiguar cuál era. Y yo obviamente les respondo, ¿eh? A mí me preguntan por Instagram y yo les mando foto del producto que es. Chequé en ese precio, regalo total 250 pesos. Este se lo compré a una seguidora, a una emprendedora. Y fue el primer emprendimiento que me propuso colaborar. Brisa de Axe Coquet. Obviamente les voy a dejar su emprendimiento en pantalla. Esto no es canje. Este yo, nada, la sigo a Bri y le compré un par de productos, entre ellos este delineador. Y lo estrené por primera vez, como les digo, antes de ayer. Y wow, 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 wow. El packaging está precioso y viene con este pincelito de acá, súper pequeño. Voy a hacer un swatch para que lo vean. Ahí está, miren, hice un lío terrible porque quería hacer una línea bien finita para que vean que se puede, pero no sé por qué apoyaba mal el pincel y me salió gruesa. Pero bueno, ustedes vieron en las fotos que me saqué que hice una línea bien finita y se notaba un montón. Es súper, súper lindo. Yo le pregunté a Bri si lo tenía disponible porque, claro, un montón de gente lo quería y encima es re barato. Pero me dijo que en ese momento en el que yo le pregunté ayer no le quedaba, pero que hoy mismo iba a ir a comprar. Así que probablemente ya trajo y nada, se los quería mostrar porque vi que a ustedes les encantó y a mí también. Me re gustó, nunca me había puesto dorado y quedé wow, es muy lindo. Además de este me había puesto sombritas, pero nada, agarré tipo las sombras doradas que tenían todas las paletas, las mezclé tuki tuki y me las puse. Así que nada, eso, les quería mostrar el delineador. Y bueno, ahora me voy a hacer la mascarilla Otto Will en la cara. Obviamente, como tiene que ser. Yo había pedido la hidratante, obviamente, para esta piel muy seca, pero no les quedaba. Así que bueno, esta es energizante. Es en tela, no les había dicho. Y tiene textura cremosa. Nunca había visto que una mascarilla diga textura cremosa. Bueno, acá me dejó sorprendida la cantidad de cosas interesantes que dice. Se las voy a dejar escrito en pantalla si no pierdo tiempo leyendo, que quizá les reaburre. Pero muy prometedor. Tiene pepitas de uva y yo me acuerdo que usaba la crema de violeta, de pepitas de uva, el empaque es violeta y me encantaba.
me la voy a aplicar para un Reels de Instagram porque me prometí a mí misma meterle un poco más a Instagram. Así que bueno, me la voy a aplicar para el Reels y obviamente después voy a venir a mostrarles el resultado cuando enjuaguemos la mascarilla y todo eso. Pero pueden pasar por mi Instagram a ver cómo queda el Reels. Me dan una re mano porque la verdad es que los Reels llevan un re laburo y no tienen tanto alcance como subir una simple foto. Y ustedes no saben el trabajo que lleva. Así sea un videito de 15 segundos, te lleva tiempo. Te lleva tiempo grabarlo, no equivocarte, cortarlo, ponerle texto, traducirlo, ponerle stickers, ponerle música. Lleva de su tiempo. Así que bueno, nada, si quieren ir a darme una manito, pueden pasar por allá. Y yo voy a ver cómo apoyo la cámara, porque mi trípode se me rompió. Y encima nunca pude usar el trípode para grabar con la cámara, que estoy grabando con mi cámara amada, que hace un montón no la usaba. Y nada, para grabar para Instagram tengo que ponerla como vertical y no tengo en qué apoyarla. Le meto como un montón de cosas al costado y la apoyo como puedo. Así que bueno, gente, voy a hacer eso y ya volvemos. Mis vecinas están a full cantando María Becerra, así que espero que no las estén escuchando. Y bueno, la mascarilla la estoy encontrando muy, pero muy rara hasta el momento. Me la acabo de poner, espero que el Reels haya quedado bien. Bueno, todavía no es un Reels, o sea, todavía soy yo haciendo caras, no tiene forma de nada porque después tengo que grabar el audio, cortar todo. Pero espero que haya quedado bien. Siento que el líquido que trae no es suficiente para que se adhiera, digamos, a la piel. No sé si llegan a ver, pero hay muchas partes en las que no está como seco. Y acá adentro no quedó nada de líquido. Nada de líquido. ¿Vieron que a veces abrimos las mascarillas y como que chorrean líquido de la cantidad que traen? Bueno, este, miren, se sale. Ahora la voy a dejar actuar entre 15 y 30 minutos, que es lo que dice acá. Me voy a sentar en la compu a hacer mis cosas del estudio. No quise grabar hoy vlog justamente para no aburrirlos con mi vida de puro estudio, El otro día una chica me comentó, un poco mala onda, que últimamente solo muestro que estoy estudiando cosas referidas a ir a rendir y eso. Y la verdad es que sí, tiene razón, pero es mi vida así. A veces no sé, es como que uno muestra la realidad de la vida de uno abiertamente. Y es como que nunca se puede conformar a la gente, ¿vieron? Quizás si yo mostraría que me la paso, no sé, en mi casa, como ama de casa, limpiando, me dirían anda a estudiar, vaga de mierda, o anda a laburar. Y si genero ingresos de YouTube, ay, ¿por qué no vas y agarras una pala? Eso es el verdadero laburo y el esfuerzo. Hacer videos no creo que te genere esfuerzo. No te genera esfuerzo, lo afirman. Y es como que nunca se puede dejar contenta a la gente. Así que bueno, nada, no voy a dar un discurso. Hoy no grabé vlog para no mostrarles otra vez yo sentada en la compu, porque en realidad es lo único que hago. Hoy lo llevé a Lionel al colegio. Ahora en rato ya lo tengo que ir a buscar. Espero terminar con todo para llevarlo a buscar. Y nada, y voy a estar ahí planificando, editando un par de cositas que tengo que hacer para algunos emprendimientos y no más que eso. Entonces, nada, a mí me encanta grabar vlog, pero tampoco quiero traer algo que sea aburrido. Ustedes sean honestos, si a ustedes les aburre, yo trato de cambiar el contenido. Pero yo veo que a ustedes les gusta, o sea, la mayor parte de mi público le gusta acompañarme a estudiar. Así que no sé, igualmente nunca se puede dejar a todos contentos, así que bueno, si a alguien no le gusta, perdón. Ya pasó el tiempo que tenía que pasar y así me quedó la piel. Vine afuera a grabar unas tomas porque adentro se me fue por completo la luz. Y no sé qué opinan ustedes. Vean cómo está mi piel y díganme. Yo honestamente siento que de la frente para abajo me gusta, pero de la frente para arriba no, tipo, de la frente no, de las cejas para arriba no, porque mi frente es creo que la parte más seca de toda mi cara. Ustedes ahí lo pueden ver, de lo tirante que está, brilla como una bola de boliche. Entonces nada, es como que necesita mucha hidratación. Y bueno, si bien la mascarilla prometía ser energizante y no hidratante, es como que yo lo esperaba y no, me dejó la frente súper, súper seca. Pero el resto de la cara me encanta, sí la siento como más luminosa, más bonita, no sé. Ustedes díganme qué opinan. A mí me gustó, solo que el problema está en mi frente, que suelo tener ese problema con muchos, pero muchos productos. No creo que sea específicamente la mascarilla. Pero bueno, saquen ustedes sus propias conclusiones. Miren mi piel, que la conocen sin maquillaje, seca, cuando está bien hidratada, y díganme qué onda. ¿Cómo quedó? ¿Les gusta o más o menos o no les gusta?
Ya me enjuagué la bombita, el tratamiento multifunción, de paso a gañazo ya me bañé. Me encanta cómo quedó mi piel, bueno, igualmente ya me hice mi rutina de skincare, ya me puse serum, hidratante, protector solar y todo. Y ahora hay que ver cómo queda el pelo cuando se seque. Lo iba a dejar secar solo, pero ya tengo que ir a buscar a Leon 20 minutos. Chequeen esto, que ahora les sigo diciendo. Miren esto. No tengo nada, Tenía ganas de ponerme la crema para peinar, pero dije no. Porque si me la pongo ahora no vamos a ver plenamente el resultado de la bombita. Y es justamente esto lo que les iba a decir. Actuó en el tiempo que tuve la gorrita, como tiene que ser. Por eso les dije que no había que jugar antes de que haga, digamos, lo que tenía que hacer. El tratamiento, miren. Miren cómo está, quedó súper, súper desenredado el pelo. Eso es lo que les estoy mostrando, porque yo estoy, miren, miren. Y capaz no entienden a lo que me refiero. A que actuó como tenía que ser esto. No, 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 estoy en shock. Miren lo que es esto. Ay, yo tenía un miedo de que ahora cuando lo peine me quede duro. Ya volvieron todas mis esperanzas hacia este producto. Vamos al baño que lo voy a secar, así no salgo a la calle con el pelo mojado. Y vemos qué onda, cómo queda. Ay, no, no, no. Ya que me haya desenredado el pelo, me encanta. Ya eso me encanta. Ah, y el aromita que tiene es súper delicioso. Nada que ver al de Argan. El otro es como un perfume fuerte. Pero este es como un aroma suavecito, limpito, hermoso. Que cuando me estaba enjuagando el pelo en la ducha me di cuenta de lo lindo que era. Bueno, vamos a hacer eso porque si no, no voy a llegar a buscar al lío. Les muestro ahora cómo va quedando naturalmente. Esta parte, como vieron, todavía la tengo empapada. Para que vean que yo no me paso la planchita, nada, después del secador. Y que el pelo queda así. O sea, así con este brillo es como queda. Ahí va queriendo más o menos. No lo voy a secar del todo. Les muestro ahí cómo quedó. Porque tengo que ir a buscar a Lionel y no voy a llegar. Me voy a pasar la planchita en el flequillo. Porque ustedes saben que mi flequillo queda bastante feito. Miren, así queda. Tengo justo un remolino acá y hace que mis pelos queden para todos lados. Así que voy a pasar la planchita ahí. Me encantó cómo me quedó el pelito. Es muy fácil de usar, no requiere de mucho tiempo. No hace falta mezclarlo con nada. Así que nada, en media hora, en 20 minutos que tengan, lo pueden hacer. Vale recontra, recontra baratito. Así que sí, definitivamente lo volvería a usar. Lo compraría tranquilamente porque me gustó muchísimo. Hoy me corté el flequillo y me quedó así, como en picada quedó. Pero bueno, lo ignoramos. Después le doy un par de tijeretazos de este lado. Bueno, y gente, y ahora sí voy a ir terminando este video. La posta que hoy los paseé por toda mi casa. Estoy terminando este video acá afuera que está re lindo el vientito. Porque adentro aparte ya se me fue completamente la luz. Ya está oscureciendo. Tuve que ir a buscarlo al Lío al colegio. Grita, Lío, saluda. Hola. No sé si lo escucharon. Uy, ahora pasa un auto. ¡No! Se te fue arriba del techo, Lío. Lío está re fan de jugar con los avioncitos y se le fue arriba del techo. ¿También estás jugando a los aviones con Lío? Lo vas a romper el avión de Lío. Bueno, nada, que tuve que ir a buscarlo al colegio y ahora sí les muestro cómo quedó el pelito. La verdad es que me terminó encantando ese tratamiento multifunción. Díganme ustedes qué les parece. Me voy a girar un poquito para que lo vean. Miren. ¿Será que están viendo bien? Quedó espectacular. Quedó el pelo hermoso con un re movimiento, brilloso. El color se ve como más lindo, la verdad. 10 puntos, aparte es re barato. Y la mascarilla me gustó, pero me gustaría más probar la hidratante. Porque bueno, mi piel es súper seca y quizá le iría mejor esa que la energizante que probé. Pero igual estaba muy linda. Así que nada, estoy súper contenta con este video, espero que les haya gustado, fueron mi compañía, yo me entretuve un rato, espero que ustedes también. Y por favor déjenme en los comentarios qué videos tienen ganas de ver. Yo el otro día hice un vivo en Instagram y me dieron varias ideas, pero bueno, yo sé que no todos tienen. ¿Lo vas a tirar al lado de la casa del vecino, Lío? Se trabó, mira, de casualidad.
Yo sé que no todos tienen Instagram y que quizá no se conectan todos al vivo, así que quiero tener en cuenta la opinión y los comentarios de todos. Aparte me dan una re mano. Yo voy a seguir haciendo vlogs siempre porque me encanta grabarlo y también me encanta consumir vlogs. A veces me levanto sin ganas de hacer nada. Creo que a todos nos pasa de tener un día que no tenés ganas de hacer nada, mucha fiaca o desmotivación, no sé, no tengo ganas. Me pongo un vlog y arranco el día allá arriba, como que me da impulso, me motiva, me entusiasma. Y nada, me encanta consumirlo, así que no lo voy a dejar de hacer. Yo sé que ustedes lo disfrutan un montón también, pero me gusta como subir un poco variado el contenido porque si no se vuelve rutinario, aburrido y no es la idea. Encima que yo me la paso estudiando y estudiando, puede que llegue un punto en el que los aburra y no es lo que quiero. Así que bueno, gente, gracias por llegar hasta el final del video. Hace un rato cuando lo fui a buscar al ido al colegio me sentía re diva, re topísima, con mi pelo brillaba ahí de todos los colores con el sol y ahora justo va y se me va la luz. Así que Luna, cuidado que está la cámara, Calma, chicha, calma. Está contenta porque estoy acá afuera. Gracias por llegar hasta el final. Los quiero con todo mi corazón. Por favor, déjenme emojis de brillitos si llegaron hasta acá. Así yo me pongo súper chocha y me doy cuenta que valió la pena editar con la compu y que me salgan canas verdes. Nos vemos en el próximo video. ¡Chau! Vení, saluda, decís chau. ¡Chau!